Sí. Bueno, pues vamos a ir empezando. Cuanto antes empecemos, antes acabamos, antes llegamos al cierre y antes llegamos a la fiesta final, que os recuerdo que hay una fiesta al final. Entonces, estáis en el track 3, vamos a hablar de seguridad con GitHub, con las herramientas de GitHub Advanced Security. Además, os recomiendo, lo diré luego al final, pero justo a posteriori hay otra charla de otros compis que van a hablar de parte del top 10 de OWASP, también de seguridad y de código y demás. Así que os recomiendo que si os interesa el tema de seguridad, os quedéis ya en este track. Por supuesto, gracias a los sponsors, gracias a los organizadores y gracias a vosotros que estáis aquí y vosotras, porque sin la gente, sin los que venís a los eventos, no habría eventos. Así que muchas gracias a todos. Yo me presento, soy Luis Fraile. Cuando me preguntan qué hago, me es muy difícil decir qué hago porque participo en muchas cosas distintas, pero básicamente me gusta ayudar a departamentos de desarrollo de software a producir más valor, ¿vale? Tenía otra foto aquí. Una izorrilla me dijo: ¿te has puesto foto de influencer? Porque era la típica foto de LinkedIn, aquí serio, con camisa. Entonces, hoy he dicho: pues me voy a quitar la foto de influencer y me voy a poner una foto haciendo lo segundo que más me gusta, que es montar en bici, ¿vale? De aquí, importante, mi Twitter y mi correo electrónico. Oye, cualquier cosa que queráis comentar, cualquier tema, que duda que os pueda quedar y que no podamos hablar hoy, que me podéis pillarlo ahí abajo y luego en la fiesta también, me podéis preguntar, pero bueno, sentiros libres de escribirme cualquier cosa que no quede clara. Si tenéis dudas generales de GitHub, también me podéis escribir, que un poquillo sé del tema. Entonces, pues nada, simplemente ahí mis datos de contacto. Y lo primero de lo que quiero hablar es por qué las herramientas o por qué no hay tanta gente a nivel de desarrollo o a nivel de DevSecOps, porque es más difícil de adoptar. Y la respuesta es que muchas veces las herramientas que tenemos a nivel de seguridad no están construidas para desarrolladores. Ahora es cuando yo digo que yo me considero más desarrollador. Carlos Recuero, que está allí, digo su nombre con nombre y apellidos, ¿vale? Se ríe y dice: ¡buh, fuera! No es así. Pero el tema está en que no, las herramientas no están construidas. Si habéis trabajado con herramientas de análisis de código, tanto dinámico como estático, Dust y Sust, sabréis que son herramientas muy arduas, que son muy difíciles de seguir y que son muy difíciles de usar. Y podría hablar también con el compañero Sergio que tengo por aquí de un problema que tuvimos ayer con una de las herramientas de escaneo, con escaneo de contenedores. Entonces, son herramientas que no están pensadas tanto para desarrolladores. Cuando si queremos ir hacia una estrategia de DevSecOps, siempre estamos hablando de hacer el shift left on security, del mover hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, la seguridad, que es lo más cerca del desarrollo posible. Entonces, al final, muchas veces tenemos seguridad a the expense, en contra de los developers, ¿vale? Y todos, sin embargo, queremos movernos hacia lo que decía, queremos mover la seguridad hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque si nosotros encontramos una brecha de seguridad en producción, ¿vale? Los costes son millones de dólares. A lo mejor no en una aplicacioncita pequeñita que tenemos por ahí, pero imaginaros el coste de seguridad de un fallo en LinkedIn, en Twitter o en vuestros datos de vuestra aseguradora, ¿vale? Que alguien acceda a vuestros datos personales. Ese coste aquí es muy grande, ¿vale? Según vamos moviéndonos por aquí, las cifras, no os voy a engañar, las he sacado de las típicas slides, no responden tampoco. Bueno, hay aquí una fuente que no se ve mucho, del Ponemon Institute, no Pokémon Institute, o sea, no me lo he inventado, existe un Ponemon Institute, ¿vale? Pero básicamente, si nos venimos a resolver los problemas de seguridad aquí, siempre va a ser mucho más barato y siempre va a ser mucho más fácil y mucho más rápido. Y de lo que hoy quiero hablar es de tres pilares que tenemos en GitHub, o de las tres herramientas básicas que tenemos en GitHub para mover esa seguridad hacia la izquierda, como decíamos. La primera es lo que llamamos el supply chain, ¿vale? Y veréis mucho de los CVEs, que son las vulnerabilidades de seguridad. El supply chain no es más que la cadena de suministro, las dependencias que tenemos en nuestro código. Cuando hacemos un .NET Nugget add, que ese paquete que estamos añadiendo a nuestra solución
no contenga vulnerabilidades. Porque muchas veces ponemos nuestro escaneo en, oye, yo todas las cadenas, cuando voy a ejecutar una consulta SQL, no me hacen un parameter injection porque uso parámetros. No sé si os he pisado Diego y Raúl, ya aparte del top 10 OWASP, ¿vale? Pero las típicas cosas, esas las tenemos en nuestro código. Pero cuando estamos usando herramientas o paquetes de terceros, ya sea de Nugget, ya sea de Node, o ya sea capas de contenedores que estamos construyendo, ¿vale? Podemos tener vulnerabilidades. Entonces, eso lo vamos a examinar. También escaneo del código. Aquí, si digo SAST, a lo mejor no muchos sabéis lo que es SAST, pero si digo, por ejemplo, SonarQube, seguro que a todos os suena SonarQube y lo habéis vivido alguna vez. No voy a hablar de SonarQube, voy a hablar de CodeQL, que es la herramienta que tenemos en GitHub. Y luego también otra cosa que veremos, que es el secret scanning. Y esto es el cuando hemos metido un secreto, perdonad que he pasado, hemos metido un secreto en el repositorio, que haya algo que nos lo detecte. Y aunque parezca mentira, hay mucha gente que sin darse cuenta, o hay veces que dándose cuenta pero haciéndolo mal, pusean secretos a los repositorios y te subes una cadena de conexión de un entorno de producción al repositorio, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que vamos a ver, que es la plataforma de seguridad que tenemos en GitHub y que os voy a enseñar hoy. Básicamente lo que queremos es que cuando nosotros empecemos a generar pull requests, empecemos a escanear cosas como las dependencias, empecemos a escanear cosas como los secretos y empecemos a escanear todo lo que es el código, ¿vale? Por lo que os decía, porque cuanto más hacia adelante lo descubramos, más problemas vamos a tener. Vamos a ver que vamos a empezar también con la seguridad y yo hoy quiero hacer una aproximación de la seguridad desde la derecha hacia la izquierda, de cosas que ya tenemos en el repositorio y cómo vamos a evitar que esas cosas lleguen a los repositorios, ¿vale? Entonces, al final lo que queremos es esto, es detectar y remediar, porque también es importante remediar. Si da tiempo, porque los que me conocéis me enrollo mucho, hasta podemos ver cómo remediar cosas con Copilot, porque como hoy seguro que no habéis oído hablar todavía ninguna vez de Copilot, pues una vez más, si da tiempo, hablaremos de Copilot y de inteligencia artificial. Y no, Copilot no nos va a quitar el trabajo por ahora. Bueno, a Carlos, a ti sí. Pero al resto probablemente no. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a securizar el supply chain? Lo primero, siempre vamos a trabajar, y GitHub trabaja, con una National Advisory Database. Esto es gente que se dedica a recopilar las vulnerabilidades principales, ver qué paquetes tienen esas vulnerabilidades, estas vulnerabilidades, y hacer el contraste entre lo que nosotros estamos usando, las versiones que nosotros estamos usando y las vulnerabilidades conocidas, ¿vale? Con esto también podemos sacar árboles de dependencia, de saber, oye, nuestro software, ¿de qué otro software depende? Que no necesariamente de seguridad, pero si, por ejemplo, vivís una adquisición por otra compañía o si vivís una venta de un producto, muchas veces también es algo que os pueden pedir y aunque no está directamente relacionado con seguridad, esto también nos lo da GitHub. ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Con una herramienta que se llama Dependabot, ¿vale? Que no sé si habéis oído hablar de ella porque es bastante conocida, o sea, que cabe mucha posibilidad de que hayáis oído hablar de ella. Entonces, Dependabot que nos va a generar alertas e incluso nos va a generar actualizaciones. Actualizaciones que cuando lo veamos será vía pull request, tendremos que comprobar porque no alegremente podemos actualizar paquetes. Lo siguiente va a ser el escaneo de secretos, ¿vale? Y aquí hay una cosa que es muy importante, porque aquí, perdonad que las tenga así en inglés, que las tengo de otras charlas, tenemos dos cosas. Tenemos secretos que ya pueden estar en el repositorio. Cuando tenemos un secreto en el repositorio, ahí ya estamos bastante jorobados. ¿Por qué? Porque aunque después lo borremos, queda en el histórico. Entonces, vamos a tener que tirar de otras herramientas para borrar ese secreto hacia atrás y, por supuesto, vamos a tener que revocar esos secretos. Pero no siempre se puede revocar los secretos con total seguridad. Entonces, vamos a tener una parte en la que vamos a escanear el repositorio y todo el histórico del repositorio, pero también lo que queremos es evitar que alguien haga push con algo que consideramos que es un secreto, ¿vale? Y ponerlo como una regla. Y ojo, que aquí estoy hablando de push protección, ni siquiera de pull request. Estamos evitando que llegue hasta el repositorio, porque si llega a una pull request, ya está en el repositorio y ya está en el histórico, ¿vale? Por cómo funciona Git. Entonces, aquí esto lo vamos a ver, que siempre saco esta slide porque si me da problemas después. Y luego, lo último que vamos a ver hoy, que es la parte que a mí, de las que hemos visto, me parecen muy útiles, esta probablemente es la más compleja
y también la que más me gusta, que es el escaneo de código en GitHub, ¿vale? El escaneo de código en GitHub no deja de ser un escaneo de código estático, como hablábamos antes, por ejemplo, Sonar, pero tiene una ventaja y es CodeQL. CodeQL es un lenguaje y un modelo de base de datos, y digo base de datos a sabienda que ha montado GitHub, que lo que hace es CodeQL coge vuestro repositorio, genera en el análisis una base de datos estructurada con todo el código y después con el lenguaje de CodeQL puedes hacer consultas, pero no consultas al estilo de, como por ejemplo hay en otros sitios tipo Sonar y demás, que dices, oye, si tengo un SQL command y estoy concatenando parámetros, puedo tener un SQL injection. Aquí llega hasta el punto que puede detectar, oye, tú tienes este parámetro que está llegando por aquí, que tres clases más abajo en un método se está usando en un if y que este parámetro venía de un input del usuario y esto puede suponer una vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces, puedes recorrer con las consultas de CodeQL, puedes hacer consultas muy complejas, ¿vale? Que puedes recorrer todo lo, desde la fuente hasta la, ellos llaman el sync, que es el final de todo lo que tú quieras comprobar. Es súper potente, por desgracia, la documentación de cómo hacer queries de CodeQL es algo escasa, cuando no decir muy escasa. Por suerte, hay un montón de queries ya, por ejemplo, para César, para JavaScript, para Java, que están ya preparadas y que las podemos usar directamente, ¿vale? Y una última parte de esto es, probablemente vamos a tener otras herramientas de seguridad, ¿vale? Yo aquí voy a hacer otra demo también con Snyk, que es un analizador de contenedores, de imágenes de contenedores, para ver si hay dependencias en las capas base que tienen vulnerabilidades. Lo importante también de la seguridad es tener un único punto, y para esto están las herramientas de SIEM. Lo bueno de GitHub Advanced Security es que también nos puede valer como SIEM. Si yo tengo herramientas que son capaces de generarme los informes de seguridad en un formato que se llama Sharif, ¿vale? Vamos a poder publicar los resultados de esos análisis a GitHub y vamos a poder decirle a GitHub que en base a los resultados de esos análisis bloquee pull requests, nos dé alertas, nos saque el código con las anotaciones en el código de dónde tenemos las vulnerabilidades de cosas que hemos detectado con otras herramientas. Que es otra cosa que me parece bastante, bastante potente, porque al final no todas las herramientas de GitHub nos valen para todo lo que tenemos o tenemos otras, y lo importante es que las podamos integrar todas. ¿Vale? Y luego vamos a tener también informes, que esto es, bueno, lo típico. Cuando tenemos un montón de herramientas, pues también queremos informes que nos lo dé agrupados. Vamos a tener algunas vistas que luego iremos viendo para determinar dentro de nuestra organización GitHub qué repositorios tienen más vulnerabilidades, qué repositorios están limpios, dónde tengo que atacar primero, cuáles tienen configuradas las herramientas de seguridad y cuáles no. En definitiva, una serie de informes que vamos a poder ver. Y sin más, vamos a pasar ya a las demos, porque al final lo que interesa es ver funcionar todo esto. Vale, se ve bien, ¿no? Sí. Entonces, lo primero, ¿qué es lo que tengo aquí? Pues tengo un repositorio con código fuente de .NET Core al alcance de mis posibilidades. Es decir, la plantilla base de ASP.NET MVC con dos controladores que he añadido, ¿vale? Que todavía, de hecho, dos controladores que están añadidos, pero que luego descomentaremos porque son los que tienen vulnerabilidades, ¿vale? Código al alcance de las... No te rías, Carlos, que te estoy viendo. Al alcance de mis posibilidades. Entonces, básicamente yo tendría mi repositorio de código. A ver, tengo otros repositorios de código con más código. El problema que tengo es que cuando ejecutas CodeQL, como tiene que analizar todo el código, tarda eones en analizarlo, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo mi repositorio de código fuente. Es una aplicación .NET muy basiquita. Sí que es cierto que estamos un poquitín atrás en el tiempo, y esto es, por si alguno después, cuando comparta el repositorio, lo veis, que no lo veáis, es 3.1, que sabemos que está deprecado, ¿vale? Pero hay muchas aplicaciones de .NET Core 3.1. Y aquí lo que tenemos es, lo que os digo, una aplicación MVC con su CSProc, tenemos aquí algunas dependencias, tenemos nuestro fichero de settings, aquí ya veis una cosa que tiene mala pinta, ¿vale? Y nuestra solución, sin más. Entonces, como os decía, nos queremos ir moviendo de derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque yo este código, cuando lo empecé, me ha costado meses, ¿vale? Conseguir este código,
Yo no tenía las herramientas de seguridad activadas, entonces lo que vamos a ir haciendo es ir poco a poco añadiendo la seguridad sobre código que ya existe. Entonces, ¿cuál es lo primero sobre lo que yo puedo actuar y que es muy básico y muy facilito de activar si tenéis GitHub? El Dependabot, ¿vale? Dependabot, que es el análisis de vulnerabilidades en dependencias, que no es parte de GitHub Advanced Security. Lo digo porque si veis GitHub Advanced Security, que tiene unos costes de licencia mayores y demás, Dependabot lo podéis usar sin necesidad de GitHub Advanced Security. Pero básicamente nos vendríamos aquí a seguridad de código y análisis, ¿vale? Y entre algunas de las cosas que podemos activar, veis que tenemos una que es el Dependency Graph, que tampoco me voy a parar mucho ahí, simplemente nos diría cuáles son las dependencias que tenemos, pero tenemos esta, Dependabot Alerts, ¿vale? Cuando yo activo el Dependabot Alerts, él lo que va a hacer es analizar todos los ficheros que él entiende de dependencias, que estos son CSProg, ficheros de paquetes de package.json, ficheros de Maven, cualquier fichero que él entienda y que puede tener dependencias, los analiza y analiza esas dependencias si tienen vulnerabilidades. ¿Cómo las analiza? Pues básicamente se viene a esta GitHub Advisory Database, que fijaros, todos los lenguajes que podemos analizar, y busca si alguno de los paquetes que tengo instalado en la versión que tengo tiene dependencias aquí. Perdón, sale ahí. Si sale ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí en Security, ¿vale? Me debería de haberlo sacado ya y no sé por qué no me lo está sacando. Efecto demo. Si no tengo otro que lo tenemos, voy a ver si lo he activado bien, que hay veces que no me lo dejo bien activado. Dependabot Alert, sí. Y si no, ahora añadimos una dependencia. Pero básicamente voy a abrir el otro repositorio. Esto sí que no me lo esperaba. Lo tenía preparado en otro repositorio también. Básicamente, aquí en seguridad, me saca algo como esto, ¿vale? Me saca que yo puedo tener dependencias que tienen vulnerabilidades de seguridad. Fijaros que yo aquí, cuando entro, me dice, oye, tienes este paquete, que ya os digo que es el mismo que tenía aquí y que me tendría que haber sacado hace un momentito, ¿vale? Tienes este paquetito que está en una versión que está afectada por una vulnerabilidad, ¿vale? Y me saca este informe y aquí yo ya puedo hacer varias cosas. O lo actualizo yo solo o con este otro botón que tenemos aquí, que lo voy a activar a ver si así reacciona, ¿vale? Me permite que él mismo me genere pull request sobre esa dependencia. Lógicamente, esto me quita la vulnerabilidad, pero no necesariamente mi código va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es que me genera una pull request sobre el código fuente. Fijaros que aquí me ha generado la... Ya os digo, he cambiado de repositorio porque este se me ha quedado ahí un poquitín ahora que no ha funcionado. Espero que las siguientes demos sí que funcionen bien, ¿vale? Pero básicamente lo que me genera es una pull request en la cual me ha generado un commit que básicamente lo que está haciendo es actualizando ese CSProg de la versión 4.5.0 a la inmediatamente posterior que no tenga la vulnerabilidad. En este caso, la 4.5.1 según la GitHub Advisory Database. Si miramos esta dependencia, porque lo veáis aquí, pues básicamente lo que nos está diciendo es eso. He cogido una vulnerabilidad que además estaba en estado crítico y que sí, que es un paquete antiguo, pero ¿cuántos de vosotros tenéis un procedimiento estandarizado de cada cierto tiempo actualizar dependencias? Muy probablemente si pido, no lo voy a pedir, pero muy probablemente si pido que levantéis la mano, muy pocos, ¿vale? Entonces, con esto nos va a sacar la pull request en caso de que haya vulnerabilidades. Luego ya nosotros tenemos que ser los responsables de coger el código fuente de esta pull request y probarlo, ¿vale? Otro detalle más que también podemos activar, aunque no está relacionado con la seguridad, pero que sí que está relacionado con esto, es que también le podemos pedir a Dependabot, ¿vale?, que nos genere pull request automáticamente de las dependencias que tenemos para que nos las actualice. Esto, cuidado. Hay modos de configurarlo porque hay unos ficheros YAML con los cuales lo podemos configurar porque puede llegar a ser muy ruidoso. Si usamos paquetes que están actualizándose muy frecuentemente, puede llegar a generar un ruido de pull request que tampoco queremos, ¿vale?
Entonces, aquí ya con esto hemos generado una actualización, ¿vale? Hemos generado una actualización de seguridad sobre algo que ya teníamos en el repositorio. Pero lo que os decía, quiero moverme de derecha hacia izquierda, quiero mover esto antes de que llegue aquí. ¿Qué otras herramientas tenemos en GitHub? Bueno, pues en GitHub vamos a ver una cosa y a partir todo lo que voy a enseñar a partir de ahora sí que necesitaríais licencia de GitHub Advanced Security, ¿vale? Entonces, a nivel de organización, nosotros podemos establecer políticas. Políticas en las cuales, si yo me vengo aquí a Settings, me vengo a Actions, lo que puedo hacer aquí, que esto está en beta, entonces, usadlo también bajo vuestro propio riesgo, no es algo que sea súper crítico, que os pueda romper todo, pero está en beta. Yo puedo generar un workflow, ¿vale? Un workflow, por si no lo conocéis, es un GitHub Action que nosotros podemos estar, que podemos ejecutar para temas de integración continua, despliegue continuo, o como para el caso, yo tengo aquí un repositorio que tiene un fichero YAML que vamos a usar como workflow y le voy a decir, yo quiero que cuando haya cambios en el código fuente de este repositorio, vamos a buscarlo aquí, este, obligatoriamente tenga que ejecutarse este workflow. Y ahora vamos a ver este workflow qué es lo que tiene. Fijaros que yo lo estoy configurando aquí a nivel de organización, con lo cual podría seleccionarlo para todos los repositorios de mi organización para protegerlos todos de una. Este workflow, si nos venimos aquí, que lo teníamos en este repositorio, simplemente lo único que estoy haciendo es un checkout del repositorio, como en todo workflow de GitHub Actions, y estoy ejecutando este action que lo que hace es, sobre el código de la pull request, ejecuta el análisis de dependencias, ¿vale? Y si hay alguna dependencia que tiene vulnerabilidades, no la va a dejar pasar, ¿vale? Porque lo estoy forzando desde aquí. Entonces, ahora sí, vamos a rezar porque la primera demo no ha funcionado, porque aquí tendría que haber salido la alerta de seguridad. Vamos a ver si la siguiente sí que funciona bien. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Pues me puedo venir aquí, me puedo venir al CSPROG, lo vamos a editar. Sí. Oh, perdón, gracias. Vale, ahora se ve un poquitín mejor. Vamos a cerrar aquí. Vale. Lo que voy a hacer es, aquí en este repositorio, pues vamos a agregar una nueva dependencia que para evitarme el picármela entera, porque no quiero agregar la última versión, voy a agregar un paquete que yo en este caso sé positivamente que tiene una vulnerabilidad, ¿vale? Lo estoy haciendo aposta. Fijaros que si yo intento hacer aquí el commit ahora, me va a decir, oye, no puedes hacer, se ha bloqueado. Yo no he configurado en este repositorio nada, lo he configurado a nivel de organización. Pero a nivel de organización me han pedido que se tiene que ejecutar ese workflow, entonces tengo una regla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues poner... Y ahora cruza los dedos, Carlos, que me funcione bien la demo. ¿Vale? Creamos la pull request y como yo lo tenía configurado a nivel de organización, me está ejecutando el dependency review. Los que sepáis más de GitHub, fijaros que yo en este repositorio en ningún caso tengo workflows aquí. El workflow me viene a nivel de organización, ¿vale? Y si todo va bien, esta demo por lo menos ha ido bien. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Dice, oye, yo he ejecutado esto. Si me vengo aquí a los detalles... Oh, vale. ¿Qué es lo primero que os he dicho? Las demos que voy a hacer a partir de ahora requieren GitHub Advanced Security. Demo no intencionada, pero que también funciona. Tengo que habilitar, lo primero de todo, GitHub Advanced Security. GitHub Advanced Security es algo que requiere licencias que tienen un coste extra a mayores de las licencias que pagáis por usuario, ¿vale? Ahora ya lo tengo activado, pues vamos a venirnos al Action. Y lo vamos a reejecutar. Este, por suerte, este workflow tarda muy poquito en ejecutarse. Luego veremos los de CodeQL que tardan un poquitín más. Vale. Me está ejecutando el análisis de dependencias. Y fijaros, ahora ha vuelto a fallar, pero ahora ha fallado por lo que tenía que fallar. ¿Por qué? Porque me está detectando
que en el nuevo paquete que he agregado ha detectado una vulnerabilidad, me da aquí el enlace a la vulnerabilidad directamente, de tal modo que yo me puedo venir a este advisory de vulnerabilidades y comprobar la vulnerabilidad. Y me dice, oye, que cualquier cosa que esté por debajo de la 630 de ese paquete que tienes ahí tiene vulnerabilidades. Actualízate a la 630 o si no, esta pull request no la vas a poder meter en el repositorio. ¿Vale? Dependencias, ya hemos visto cómo resolverlas, que ya tenemos en el repositorio, y cómo prevenir que nuevas lleguen a la rama main. Vamos a irnos con la siguiente pata de la que hablábamos, y es la de secretos. Ya habéis visto que en este repositorio, yo en la rama main, intencionadamente, tengo aquí una cadena de conexión que, además, como soy bastante valiente y como este repositorio es privado y no podéis acceder a él todavía, es una cadena de conexión de un Azure Storage que está online. ¿Vale? O sea que, pues, si alguno está rápido con la cámara, la puede liar todavía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Venirme a los settings y, igual que antes he activado Dependabot, lo que voy a activar ahora es Secret Scanning. ¿Vale? Lo habilitamos. Me ha grabado los settings del repositorio. Y si yo me vengo a seguridad ahora, esta sí ha funcionado. Secret Scanning me dice, ojo, podéis sacar la foto, Recu. Tienes aquí una alerta de seguridad y dice, puede que sea válida o puede que no sea válida, pero concuerda con un patrón que nosotros tenemos configurado en GitHub. Tiene patrones de varias cosas, incluso para los tokens de GitHub, comprueba opcionalmente si el token es válido. ¿Vale? Con partners se puede llegar incluso a revocar automáticamente el token si queremos, ¿vale? Entonces, me dice, tienes aquí un posible secreto. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, aquí nos dice, como él ha detectado que es de un Azure Storage Account, te dice, oye, tienes que aprender a hacer esto, chequea los security logs, te da una serie de recomendaciones. Pero el principal problema de esto es que, aunque yo ahora vaya a este fichero de settings y borre el secreto, si alguien se descarga el repositorio y no hemos limpiado el histórico, el secreto sigue estando ahí. Lógicamente, si yo me voy al Azure Storage, revoco el secreto y demás, lo evito, pero el secreto sigue estando ahí. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Prevenir que nos puedan meter un secreto en el código. ¿Vale? Y esto ya no es como las vulnerabilidades. Las vulnerabilidades no lo vamos a hacer con el push, porque las vulnerabilidades de las dependencias, perdón, hay que probarlas. Los secretos no. El secreto, si va un secreto, eso, salvo cosa muy rara, no tiene que ir. Entonces, los secretos los vamos a evitar en el push. Y esto es otra característica que tenemos aquí. ¿Vale? Que es el push protección. Fijaros, esto es lo otro que os decía, que es automáticamente verificar si el secreto es válido. Si nosotros nos venimos aquí, fijaros que aquí tienes todos los partners en los cuales soporta el escaneo de secretos, y hay algunos, en este caso, por ejemplo, Adafruit, por ahora que yo sepa, el único externo que lo soporta es Adafruit, ¿vale? Y todos los que son GitHub tokens, que ellos lo tienen fácil para probarlo, también los valida si son válidos o no, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos ahí. Otra cosa que podemos hacer aquí es definir patrones personalizados. Si yo tengo un tipo de secretos que no está cubierto ahí y que sé el patrón que cumple ese tipo de secretos, lo podría poner aquí, lo podría configurar, y va a hacer el escaneo también según ese patrón. Por ejemplo, una de las recomendaciones que se hace cuando herramientas tipo GitHub, Node y demás generan personal access token secretos es que tengan una determinada estructura para que las herramientas lo puedan también analizar. ¿Vale? Entonces, todos los de GitHub, dependiendo de eso es un personal access token, empiezan por GHP. Si es un token de aplicación, empiezan por GHS. Los de Node también siguen otras determinadas nomenclaturas, con lo cual podríamos definir aquí patrones. Y lo que puedo activar es el push protection. ¿Vale? Cuando yo activo el push protection, esto va a ocurrir a nivel de servidor realmente, es decir, no es un pre-commit que yo tengo que configurar después en todas las máquinas de todos los usuarios, sino que es una especie de pre-commit, pero que ocurre a nivel de servidor. Entonces, me voy a venir aquí al repositorio, me voy a bajar todo, por si acaso, ¿vale? Me lo voy a abrir con VS Code, que ya lo tenía aquí abierto, por cierto,
y vamos a liarla un poco, ¿no? Pues además de este secreto, pues antes teníamos las fotos, ahora vamos a tener los thumbnails y lo que voy a hacer aquí es, y también vuelvo a ser valiente aquí, no tanto esta vez porque esta cuenta de CosmosDB ya no existe, ¿vale? Pero vamos a meter aquí un secretito directamente, ¿vale? En este caso de CosmosDB. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues lo que haríamos normalmente, git add punto. ¿Vale? Y git push. Y fijaros, me está saltando. Oye, no puedo hacer, no sé si se ve bien, no puedo hacer el push, ¿por qué? Porque en este commit, recordemos que cuando hacemos push, puede que estemos metiendo varios commits de una, entonces me lo diría para todos los commits. Ojo, en este commit, en este path, en esta línea, has metido un secreto. ¿Vale? Entonces, o bien puedes hacer el permitir que se suba este secreto, cosa que no recomiendo, o bien te da aquí unas instrucciones muy básicas, ¿vale? Para o bien haciendo rebase o bien con commitament para evitar que este nuevo secreto suba. Fijaros que del secreto anterior no me ha dado la alerta, porque el secreto anterior ya da por hecho que el mal ya está hecho, que ya está en el repositorio, entonces no me lo bloquea, me lo bloquea para este. Solucionarlo podría ser tan sencillo como me vengo, elimino este secreto, hago un git commit. Y git push. Me lo he dejado por ahí algo, no me he debido de, bueno, no me, me he debido, no he debido de salvar el fichero, o no, no he hecho el git add. Siempre que vayáis a hacer un git commit, antes hacer el git add. Ahora sí. Ah, bueno, no me lo ha dejado, ¿por qué? Porque habíamos puesto la regla que era la de análisis de dependencias, tendría que haberme sacado otra rama y hacer el push en otra rama. Pero aquí ya me lo ha bloqueado por otra cosa. Veis que ya la alerta del secreto ha desaparecido, ¿vale? Entonces, secretos, ya con esto habríamos evitado que los secretos lleguen hasta el repositorio. Insisto, que lleguen al repositorio es ya crítico, porque los tienes en el histórico. Hay herramientas, por ejemplo, tipo... BFG, ¿vale? Que nos permite limpiar el repositorio hacia atrás en el histórico en determinados ficheros y eliminar información, ¿vale? También es cierto que si alguien ya antes de hacer esta limpieza se había clonado el repositorio, el secreto ya lo tiene, con lo cual estamos jorobados igualmente. Vale. Entonces, ya hemos conseguido prevenir que nos metan secretos, ya hemos conseguido prevenir que nos metan vulnerabilidades de dependencias, vamos a ir a la siguiente, que es escanear el código. Yo, como os decía, tengo este código, hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, y lo que podemos hacer es ir metiendo nuevas características. Entonces, lo primero que me voy a hacer es generarme una nueva rama. ¿Vale? Que son... Soy muy original con los nombres. ¿Cómo voy a llamar a la rama de nuevas características? Pues new features. Como no podía ser de otro modo, me la voy a bajar aquí. Y vamos a trabajar en ella. Entonces, como soy muy vago y no quiero quitar tiempo de las demos, lo que tengo aquí es un pequeño ficherito. Ay, perdón, antes de generar la rama de new features. La vamos a borrar y la voy a volver a generar. Se me ha olvidado activar el CodeQL, que es lo que queríamos hacer lo primero. Vamos a empezar a analizar el código fuente y para eso, ¿qué es lo que queremos usar? CodeQL, que lo tengo aquí. ¿Vale? La siguiente herramienta que vamos a hacer es CodeQL Analysis, que es el SAST. Entonces, para hacer el setup, puedo hacer el avanzado o el default. Vamos a hacer el avanzado, que lo vais a ver rápidamente. ¿Vale? Lo que va a hacer es generarme un nuevo workflow, este sí ya en el repositorio, ¿vale? Me genera automáticamente los eventos para el push y para el pull y un schedule, y él automáticamente ha detectado que en este repositorio tengo código C# y JavaScript, con lo cual me recomienda ya el hacer el análisis de C# y de JavaScript. Como el de JavaScript me tarda un montón, lo voy a quitar por ahora, ¿vale?
y lo voy a dejar así. Fijaros que aquí tiene otra acción que esta es muy interesante, que es el autobuild. Él detecta el código fuente que tenemos y si lo puede generar la compilación, oye, él detecta, esto es .NET Core, ¿puedo compilarlo yo sin que el desarrollador me diga nada? Lo compilo para ejecutar el análisis. Si yo tuviese que hacer algo, aquí me da instrucciones GitHub, es decir, si tu código no lo puede compilar con el autobuild de CodeQL, aquí tienes instrucciones para qué es lo que tendrías que hacer. Y lo último que hace es ejecutar el análisis, ¿vale? Yo esto lo voy a meter aquí, voy a hacer un pequeño cambio porque tengo una máquina de tan solo 8 cores y 32 GB de RAM levantada en Azure para ejecutar los análisis, no porque tarde mucho, normalmente tarda 3 minutos, ¿vale? Lo que pasa es que 3 minutos en una charla de 45 es mucho, entonces lo he dejado en minuto y medio con esa máquina. Y lo que voy a hacer es ejecutarlo contra un agente mío, que es esta máquina que tengo en Azure. Ya os digo, no os asustéis, esto no lo hago porque sea una locura lo que tarda, sino que para las demos no me interesa. Normalmente en los escenarios en los que uso CodeQL siempre lo tiro contra los runners de GitHub. Como tengo que crear la pull request, la voy a crear, que era lo que se me había olvidado antes de crear la nueva rama, ¿vale? Va a ejecutar el dependency review y también va a ejecutar ahora el análisis de CodeQL. Luego vamos a configurar las pull requests y demás para que haga el análisis. Simplemente ahora, en cuanto que el análisis de dependencias me deje continuar, voy a hacer el commit. Ya está. Y ahora sí, voy a regenerar la rama de new features. ¿Vale? Ya hemos configurado el code analysis. Si nos venimos aquí a security, me sale ahora otra cosa que antes no me salía, que es el code scanning, pero todavía no ha detectado nada. ¿Vale? No me sale aquí todavía porque solo lo ha ejecutado en la rama principal. Estará ejecutándolo ahora. ¿Vale? Después en la rama main. Tenemos aquí este nuevo workflow que lo está ejecutando poquito a poquito. ¿Vale? Voy a de hecho cancelar esta, que no las necesitamos, que vamos a ir sino pillados de tiempo. Y esta. Vale. Y lo que voy a hacer es crearme la nueva rama. La voy a llamar con otro nombre por no liarme. Y vamos a movernos a la nueva rama V2. Y lo que os decía, yo tengo aquí código que vamos a meter directamente a piñón. Y ahora os explico qué es este código nuevo que estoy metiendo. Esto lo hago porque tengo cosas que tenía que mezclar. ¿Vale? ¿Qué es el código nuevo que he añadido aquí? Pues algo que seguro que muchos de vosotros hacéis. Oye, he dockerizado la aplicación. ¿Vale? En este caso, como es una aplicación NetCore 3.1, pues la he dockerizado con contenedor de .NET Core 3.1. Recordad que está deprecado. ¿Vale? Y lo que he metido aquí es un par de controllers que vamos a descomentar el código fuente. Lo meteríamos así y un controlador que saluda a todo el mundo menos a Unai. ¿Vale? Como sé que no está, tampoco pasa nada. Vamos a meter este código fuente y lo que también he hecho ha sido aquí en CodeQL. CodeQL, como os decía, es muy personalizable, ¿vale? Entonces, lo que le he metido aquí es una parte de configuración y le he dicho, mira, yo quiero que ejecutes el análisis de CodeQL, no el básico que tienes tú configurado, sino tal y como yo lo quiero. Y tengo este fichero de configuración que usa un paquete de queries que me da GitHub, que es el de Secure and Quality, Security and Quality. Y además, yo puedo crear mis propias queries y se las puedo decir aquí. Para que veáis, una query, no me voy a parar mucho en ella, una query tiene esta pinta, ¿vale? Ya os digo, el lenguaje es arduo. Y los metadatos, por ejemplo, son muy importantes, porque es lo que le dice a CodeQL cómo tiene que ejecutarla. Aquí, básicamente, estoy buscando ifs redundantes, ¿vale? Fijaros que aquí lo que estoy haciendo es que está cogiendo los bloques y comprobar si hay un then que se repita o si hay un else if o un if que está después vacío, que no hace nada,
¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Pues voy a coger todo este código. Lo vamos a subir al repositorio. Y lo que voy a hacer es crear una pull request. La creo por línea de comandos con el ghcli para que mi compañero Sergio Alverde esté orgullosísimo de mí. Porque si las creo clic y clic y en el portal me caen unas petas. Vale, entonces ya tenemos aquí la pull request. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ejecutar el dependency review que yo tenía antes. Va a ejecutar el nuevo workflow de dockerizar la aplicación que no os lo he enseñado y que os lo voy a enseñar ahora. ¿Por qué? Porque este nuevo workflow, además, fijaros que yo aquí lo que estoy haciendo es, hay mejores mecanismos de construir una imagen Docker con GitHub Actions, ¿vale? Esto es solo para la demo, me valía con un Docker build. Pero lo que estoy haciendo es integrar otra herramienta que se llama Snyk, que la podéis, tiene distintas capas, pero también se puede usar gratuitamente para analizar open source, que me está analizando todas las capas de una imagen Docker, ¿vale? Que yo le estoy diciendo aquí, para ver si las capas base tienen vulnerabilidades. Me está generando un informe en fichero de formato SARIF, que es un formato estándar de salida de herramientas de seguridad, y estoy subiendo ese fichero SARIF a CodeQL, a GitHub, no a CodeQL, sino a GitHub Advanced Security. ¿Para qué? Para que todas las alertas y todas las vulnerabilidades GitHub las recoja y me las muestre en la pull request. Entonces, vamos a venirnos aquí. Esto tarda un poquitín y fijaros, la primera ya ha fallado. Me dice, oye, el Snyk container tiene un montón de vulnerabilidades. Lo bueno de esto es que todavía aún así me dejaría hacer el merge pull request. ¿Por qué? Porque lo único que estábamos validando hasta ahora eran las dependencias. Pero ahora que yo ya he agregado estas herramientas de análisis, me puedo venir aquí a las Branch Protection Rules, decirle que quiero proteger la rama main, que quiero obligar siempre a una pull request, cosa que ya teníamos de antes, pero puedo activar los status checks que no lo siempre aquí. Y puedo decirle, mira, quiero que de status check me compruebes CodeQL y quiero que de status check me compruebes Snyk, ¿vale? Y no solo eso, sino que en la parte de Advanced Security, yo le puedo decir aquí cómo quiero que me bloquee las pull requests en función de los errores o de los warnings que recibamos en el análisis de seguridad, ¿vale? Si yo me vengo aquí ahora, que ya ha terminado, vamos a ver primero lo de Snyk. Fijaros que he cogido, insisto, he cogido Netcore 3.1 antiguo porque sé que tiene vulnerabilidades. Si tenéis aplicaciones Netcore 3.1 no quiere decir que tengáis que ir corriendo como locos a cambiarlo todo, sino que tenéis que echar un ojo a estas cosas, ¿vale? Pero fijaros que aquí me está diciendo, oye, aquí tienes un contenedor que potencialmente tiene todas estas vulnerabilidades. Pero no solo el contenedor, sino que a nivel de código, fijaros que me ha empezado a sacar cosas como decir, oye, aquí estás comprobando un header que te viene del usuario final, algo que te viene del usuario final. Sabéis que los headers en una petición HTTP, modificarlos, es tan sencillo como instalarse una extensión en el navegador y modificarlo. Y este código, ¿vale? Si le damos aquí al Show More Details, estás haciendo que dependiendo de lo que te llega en esas cabeceras, estás haciendo una cosa u otra. Cabeceras que pueden ser modificadas por los usuarios. Aquí te está diciendo todos los detalles. Aquí está diciéndote, ojo, esto, ya os digo, es código que he escogido aposta, ¿eh? Este código lo estás inicializando solo en un constructor y no lo estás modificando después. Mételo como read only, que es una buena práctica de seguridad. Este no es la personalizada, ¿vale? Pero hace lo mismo que la personalizada, es un condicional fútil. Esto es un warning, tengo un if vacío, ¿vale? Tengo aquí inefficient use of contains key. ¿Veis que me saca un montón de alertas? Esta es la que yo me he generado, que si miramos el mensaje, aquí, ¿vale? Este es el mensaje que a mí me daba. Entonces, aquí ya hemos generado un montón de alertas que me permiten bloquear todo esto y que me permiten
trabajar con la seguridad a todos los niveles. Y ya, antes de los 40 segundos que veo aquí que me quedan, Copilot. ¿Por qué? Porque hay que hablar de Copilot también. Fijaros que aquí ya, con esta información, a mí ya me daría para arreglar determinadas cosas. Pero yo, que tengo Copilot for Chat, puedo abrirme VS Code con la versión de Insiders, con la extensión de Copilot for Chat, y puedo venirme a código fuente, por ejemplo, el de Unai, y decirle, oye, Copilot, vamos a empezar un chat de código sobre esto, quiero que me arregles el if redundante. Y acepto el cambio y ya no tenemos if redundante. El chulo, y ya time is up, me dicen por aquí, es que incluso código como este, si yo me vengo al Copilot for Chat y me vengo a la vulnerabilidad que me ha descubierto, ¿vale? Fijaros que aquí, sí, usar control de bypass, me da toda la explicación de esto y me dice los common weakness enumeration, que son las vulnerabilidades. La primera es esta, que sé que es la buena. Yo le puedo decir a Copilot for Chat por aquí, aquí. Ostras, la pregunta estaba aquí. Es que aquí no me permite hacer mucho más. Sino, pero básicamente le he dicho, CodeQL me ha dicho que tengo esta vulnerabilidad, le digo a Copilot que tengo esta vulnerabilidad aquí y le pregunto a Copilot cómo lo puedo hacer. Por ejemplo, aquí lo que me recomienda es un Secure Compare, porque la vulnerabilidad esta es interesante porque es incluso tiempo que tarda en ejecutar la comparación, los hackers pueden contabilizar el tiempo de la comparación para después ver si está funcionando de un modo o de otro. Entonces te recomienda hacer comparaciones que siempre tarden el mismo tiempo de configuración o otras veces, dependiendo de cómo se lo preguntes, usar tokens JWT. Y como ya sí que ha acabado el tiempo, espero que os haya parecido interesante. Si hay preguntas, me podéis pillar ahora por aquí fuera y ya está, que ya os he robado bastante tiempo.